voy por el otro, me voy a echar unos 4 palitos de estos de acá y... Anteriormente estos bosques eran bosques que solo los industriales, los empresarios se beneficiaban de ellos. Ellos se llevaban la madera así en bruto, digamos en rollo, o sea no nos ayudaba de nada, se llevaban el bosque y nosotros no teníamos ningún beneficio. Y esta región hasta los 90 había sido como la reserva forestal de producción de madera comercial que todavía no se había tocado. Entonces en los 90 se abre como zona de producción y el interés que genera el comercio de este producto hace que muchos actores entren, unos vía concesiones del Estado, pero otros actores entran de manera ilegal, ya como no hay control ni presencia de las autoridades suficiente. La inconformidad en la población probablemente provocaba poco interés en la protección, no responsabilidad en las labores que ellos hacían en agricultura y ganadería y que utilizan el fuego. Anteriormente se quemaba desde el caserío hasta que pegaba a la parte montañosa. Todo el bosque de este lugar era incendiado. Todo el verano llevaba incendio tras incendio y no había quien controlara. Cuando pasa eso, viene la necesidad de organizarlos. De organizarlos para, como patronatos. A ver si como patronatos podíamos controlar y podíamos detener un poco esa gran deforestación. Lo vimos como vital importancia velar por el recurso hídrico, porque esa es la vida. Si usted se iba de la torre hacia la peña, no había agua en ningún lado. Nosotros paramos unos madereros que iban a entrar a sacarse la última madera donde los abastecíamos nosotros y les dijimos nosotros que no podían pasar de ahí. Y ya. Lo dijo mi papá, si no los paramos como hombre, nos van a dejar sin agua. Organizados como patronatos, vemos que somos un poquito fuertes. Pero, y en cada comunidad los juntábamos y decíamos, miren, en el norte ya hay un patronato, ¿por qué no se organizan ustedes? Y fíjense que paramos el corte de tal lado. ¿Por qué no se reúnen ustedes y organizan un patronato? Acompañamos para que las demás comunidades se organizaran en patronatos. Y una vez organizados en patronatos, formamos una central de patronatos que, donde lo reuníamos todos para tomar decisiones y velar porque los recursos naturales sí fueran sostenibles. Este escenario de ingobernabilidad que ha llevado a situaciones de confrontaciones ya bélicas entre comunidades y otros actores provoca una situación de demandas hacia el Estado por los industriales que ya no pueden operar. Eso, en algún momento, siente el Estado entonces que la estrategia debe cambiar y que las propuestas de las comunidades, de un gobierno municipal, de autoridades locales, más experiencias que se han generado con alguna comunidad de los cooperantes en el tema de participación comunitaria en los bosques, generan una propuesta al Estado de asignar estos territorios a las comunidades y que va a haber un acompañamiento de un proceso de forestería comunitaria para que realmente sea sostenible. Nos reunimos, solicitamos al Estado la tenencia del bosque para obtener los beneficios. A través de la municipalidad solicitamos manejar nosotros el bosque. Y fue así como el Estado fue entendiendo que dándole bosque a las comunidades, nosotros podíamos tener beneficio. Anteriormente, lo que se tenía por parte del Estado eran áreas que se concesionaban a industrias principalmente. Y esto no daba opción o mayor participación a las comunidades. Entramos a todo un proceso de participación comunitaria y ahí radica el principal cambio en la parte forestal y en el buen manejo de nuestros recursos naturales. Son las comunidades las que se encargan de hacer las actividades de elaboración de su respectivo plan de manejo, su plan operativo y posteriormente hacer la negociación correspondiente con la industria. No es que la industria salió, la industria participa, pero no es el actor primario. Tenemos satisfactoriamente
Al día de hoy, unas 460 mil hectáreas de bosque aproximadamente que hemos dado para el manejo comunitario. Y en este proceso también se han unido las municipalidades, ya que los alcaldes forman parte de todo este proceso. A través... No fue fácil poder entrar en este proceso, porque el bosque, empezando por esa parte, el bosque nacional estaba intervenido por la gente que se dedica a eso, pues. Y cuando esta gente que logró ver que alguien estaba ayudándoles a las comunidades a organizarlos, entonces tenían amenazas, habían rechazos. Otros que dentro de la misma comunidad no creían porque eran los que se dedicaban, ¿verdad?, a destruir el bosque. Entonces la propuesta que es nueva en el país es que esos territorios deben de ser otorgado al grupo de comunidades, de ahí que se le denomina áreas forestales comunitarias. Por supuesto, tiene que haber un diálogo, acuerdos entre los distintos actores o usuarios de los sitios para ver y para ponerse de acuerdo cada vez las zonas que van a intervenir. En el tema de protección forestal se realizan todas las actividades de prevención, rondas, vigilancia y cuando hay incendios, pues el combate de los incendios mismos. Y la línea de defensa, la ronda que le hacemos es para controlar, para tener un control, porque a veces hay un incendio extenso, se nos complica más controlarlo. Los organizamos por medio de una brigada. En este caso yo soy el encargado, el coordinador general. Contamos con 3 vigilantes, ambulantes. Ellos detectan algún incendio, entonces me van a avisar a mí, yo me muevo con la brigada, la cuadrilla. Está por 8 personas. El área tiene 6.153 hectáreas y los vigilantes tienen que moverse por toda ella. Las 7 comunidades se les asignamos una área a ellos para que ellos protejan. Aquí ya no hay tala ilegal, ya no hay incendios. Hacemos varios aprovechamientos en este bosque. Sacamos resina. El método que estamos utilizando este es el espina de pescado. Con este método nosotros estamos trabajando hace ya 3 años hasta este momento. Para conseguir un barril yo trabajo 5 días. Entre 15 días me sale el barril, pero de esos 15 días lo trabajo los 5 días. 3 días rayando, 2 días recogiendo. Yo vengo, rayo y me quedan otros 2 días de trabajar en la otra actividad. Trabajamos lo que es la ganadería también, entonces nos dedicamos a eso también. Los distintos productos que se pueden extraer de estas áreas forestales y que ya lo hacen, principalmente madera dimensionada, madera en rollo, que es el que tiene mayor mercado, pero también subproductos como astillas de ocote, semillas, artesanías de las acícolas de pino. Producimos las artesanías de la acícola de pino. Lo vendemos en la tienda, donde ahí vienen grupos del exterior y ahí nos compran el producto. Somos socias a la cooperativa y trabajamos todas unidas. Y la cooperativa nos ayuda cuando vamos al bosque a recoger la acícola de pino. Pues hay un vehículo que también nos apoya para ir a traerlo. También para ir a dejar el producto a la tienda. Nos dieron capacitaciones para administrar bien. No sabíamos lo que era promocionar el producto. Y ellos nos llevaron a las ferias y ahí fuimos aprendiendo. Si yo corto un árbol, debo de sembrar 3. Al contrario, nosotros como cooperativa no sembramos 3. Si nosotros cortamos 1, le sembramos hasta 15 más. Si yo corto ese árbol, le pongo 3 y ahí no necesita más. Pero en otro lado que está deforestado, si lo necesita, lo hago en otro lado. Entonces, así hemos recuperado varias áreas que estaban pelonas. Como comunidades, como cooperativa, nos sentamos con el Consejo Intercomunal y consensuamos, priorizamos comunidad por comunidad qué proyecto necesita y esos son los logros que ahora tenemos porque somos nosotros los que aprovechamos y la ganancia que obtenemos del bosque trae un resultado y es un proyecto que la comunidad prioriza. Nosotros cuando arrancamos no teníamos agua,
no teníamos luz, no teníamos carretera, era por caminos. Y ahora, ahorita tenemos acceso, tenemos carretera, tenemos luz y tenemos agua. Otro de los logros que hemos obtenido hasta este momento es la capacidad de gestión. Antes el alcalde ya iba a la elección, usted votaba por él y no lo volvía a ver. Ahora no, vota por él y mañana sigue de la mano. Igual aquí participamos casi acompañando una corporación. Ahora la gestión la hacemos en forma conjunta. El alcalde se pone con una parte y nosotros como comunidad los ponemos con otra parte. Lo que se nos ha hecho más fácil es para poder coordinar con ellos los proyectos que ellos planifican hacer en sus comunidades. Y el acercamiento que tenemos con ellos, pues, que eso para nosotros es lo mejor, pues, poder tener el acercamiento con ellos, sentarnos a dialogar, a ver cuál es la problemática que ellos tienen en la comunidad. Solo cuando las comunidades, solo cuando éstas obtienen beneficios, pero palpables, más concretos, beneficios económicos y sociales, igual ambientales, de los recursos que están a su alrededor, es que ellas se comprometen decididamente en el manejo de estos recursos.